Bueno, pues Andy está ahí haciendo bueno, mucho trabajo con Rubén y con Tomás. Y bueno, con nosotros ha hecho parte del trabajo, todavía poco a poco, y esperamos que la mejora, bueno, pues siga siendo progresiva. Como os decía el otro día, creíamos que la lesión había sido menos grave que la anterior. Lo que pasa es que llovía sobremojado, ¿no? Entonces esperemos que a ver cómo evoluciona hoy y mañana, ¿no? Lógicamente, en el caso que llegue al partido, pues no va a estar al 100%. Y el otro lesionado es Nacho, que como sabéis tuvo un fuerte golpe, bueno, en el cuádriceps, en el vasto, con bastante inflamación y bueno, pues todavía no ha podido entrenar. Creemos que va a poder llegar, que la lesión no es muy grave, pero bueno, por ahora no ha podido trabajar con el grupo. Sí, yo espero, hombre, soy optimista y espero que puedan formar parte de la expedición mañana a Valencia, pero bueno, vamos a ver en qué condiciones llegan, claro. ¿Cómo salgan a Valencia? Bueno, pues si tienes la fortuna que tengan un día terrible en el tiro de tres, pues tienes más trabajo hecho, ¿no? Realmente es un equipo que hace todo bastante bien, ¿no? Ofensivamente son uno de los mejores equipos de la liga, por ejemplo, en puntos por posesión y sobre todo en la. Yo creo que en los diferentes ámbitos, ¿no? Porque son un equipo que corre muy bien con los interiores, que corre muy bien con los exteriores para tirar de tres y que luego en la media pista yo creo que se van a aprovechar muy bien las virtudes individuales de cada jugador. Creo que el traje táctico que Jaume ha diseñado para ellos les va perfecto, ¿no? Y ahí vemos cómo son capaces de explotar esa polivalencia que tienen sus jugadores con pivotes que juegan muy bien de espaldas al aro, pero a la vez todos son capaces de tirar de fuera, por ejemplo, y eso es algo que aprovecha el Valencia exteriores, que son capaces de jugar pick and roll, salir de bloqueos o incluso jugar de espaldas al aro, como puede ser San Emeterio o cuando Dornecamp juega en el 3, por ejemplo. Entonces yo creo que es un equipo que tienes que ser muy inteligente desde el punto de vista defensivo para frenarlos y por ahí pasará mucho de los éxitos del equipo y lógicamente como en las últimas semanas ser capaces de no regalar más allá de lo que la calidad del rival te haga pagar, ¿no? Cuando hablamos de las pérdidas, de no recibir muchos puntos de contraataque, las segundas opciones como es el rebote de ataque donde también son un gran equipo. Yo creo que en esto tenemos que estar muy bien, muy bien, muy bien si queremos ganarles. Sí. Sí, y además aportando muchos puntos por cada posesión, ¿no? En los tiros de tres, quiero decir, que no es manco, ni mucho menos, pero ahí puedes meter a Will Thomas, ahí puedes meter a Mike Toby, ahí puedes meter a Laveiri. Quizás a lo mejor Laveiri no tenga tanto poste bajo como los otros, pero sí un lanzamiento exterior excepcional. Entonces, no es solo uno, no, son muchos jugadores los que te hacen daño. ¿Se puede trasladar, teniendo en cuenta la evolución de ambos equipos, sobre todo la vuestra quizás, el guión del partido de la primera vuelta aquí, que perdisteis por un penal? Bueno, yo creo que los equipos han cambiado y han evolucionado mucho, ¿no? Si mal no recuerdo, la jornada 4 y ya ha pasado mucho tiempo. Y en el caso de Valencia, con el doble de competición que nosotros, ¿no? El doble de partidos por la competición Eurocup, donde han hecho un top 16 inmaculado, ¿no? Excepcional. Entonces, yo creo que los partidos serán, o el partido será diferente, ¿no? Cuando hablamos de tanta distancia, porque los equipos son diferentes. Y también espero que sea diferente por el resultado, claro. Gracias.
Sí, pero son equipos muy diferentes, ¿no? Porque si hablas del partido de la primera vuelta, de los últimos 18 puntos, me parece que encajamos en el último cuarto, 16 son de sus dos interiores, ¿no? Con un excepcional Will Thomas, como bien recordaréis, ¿no? Que hace dos canastas increíbles, aparte del triple aquel de Van Rossum, que curiosamente nace de un pase desde un 3 contra 1, que también habla de la calidad que tienen estos jugadores, ¿no? Por eso juegan en un equipo grande como es Valencia. Creo que no se pueden comparar los equipos. Lo que sí se puede comparar es el concepto, ¿no? Que tenemos que estar muy bien defensivamente, como te decía, y ofensivamente, para no perder balones y no dejarles correr, y defensivamente para contenerse uno contra uno, exterior e interior, no solo uno, y las segundas opciones, no sufrir en el rebote de ataque, porque, por ejemplo, el otro día contra Murcia recibimos 16 puntos, ¿no?, de segundas opciones, que son muchísimos, ¿no? Eso es algo que lo que tenemos que seguir mejorando también. Moncho, notas que un partido con Limos, que fue muy duro físicamente, de Reis, va a obligar a Obradoiro a mantener un ritmo alto. ¿Hay Obradoiro que tiene una pequeña chanza si quiere ganar el partido? Bueno, ellos son equipos y son planteles tan longos que están muy acostumbrados a xogar un día, outro, ¿no? Tenen moita xente e, ademais, ainda que era moi importante para eles o partido no senso de que vaies dar a vantaxa de campo en todas as eliminatorias da Eurocup e o Gallá cheguen moi longe. O reparto dos minutos foi o que máis xogou 20, non? É dicir, non se vai a pasar factura de ningún tipo, porque o plantel é longo, teñen moitísimos jogadores en todas as posicións. Antes falábamos da polivalencia e penso que nese aspecto nos sufrimos máis cas baixas nosas que les cas súas. Sí, son un equipo que a diferencia de puntos entre victorias e derrotas é 1.89, é dicir, unha canasta. E teño un porcentaxe de, non sei, o 70% na Liga Endesa ou de 80% na Eurocup. Iso quere dicir que é un equipo que é capaz de xogar moi ben os finais apretados, moi ben, e que ademais casi sempre dan a súa mellor versión nas segundas partes dos encontros, non? Son datos que están aí que demostran o potencial do... No, eu penso que o máis importante, volvo a decir, se vai estar nos básicos de todos os días, non? Un contra un defensivo, no balance defensivo e no rebote, seguramente, porque despois os cambios tácticos, eso é algo que podes mudar durante o encontro, que non podes mudar, que hai que bloquear o rebote, non hai que perder balóns, hai que estar ben nun contra un. Bueno, vainos a obligar a estar moi atentos en todas as posicións, porque todas as posicións teñen moito perigo, como che dicía, ou como dicía ao principio, son do top 3 da liga en puntos por posesión, un equipo que anota moitísimo, que perde moi poucos balóns, que tira moitísimo a canasta, é dicir que o rival provocolle poucas pérdidas e é dicir que eles pasanse o balón. É un equipo que está moi ben feito, moi ben traballado e aí están os resultados, claro. Como observas desde a distancia, evidentemente, a evolución, a integración en el equipo de Mato? Bueno, pues, se lo viste ayer, pues ya Mato no necesita que yo hable de él. Está un buen jugador que él solo se presente, se defiende. Es un jugador excepcional y como tal, pues me imagino que al principio era adaptarse a un nuevo sitio, que es lo de siempre, que le pasa a todo el mundo, pero yo ahora lo veo, bueno, pues al nivel que conocemos que tiene. Y es que además en el caso de Matt yo creo que va a seguir en progresión geométrica, porque es un jugador excepcional y todavía es muy joven y su capacidad de trabajo es enorme. Y bueno, pues está jugando al nivel que... O yo, por lo menos, no estoy extrañado de que esté jugando ese nivel porque es un gran jugador. El día de Lugo, la semana pasada en Málaga, por ejemplo, bueno, muy poco, en 3, 4, 5 minutos, mete 15 puntos y casi acaba con el partido.
Sí, yo creo que es algo que ni a vosotros ni a mí, ¿no?, nos sorprende porque lo hemos visto hacer aquí, ¿no? Es un jugador que tiene una capacidad ofensiva enorme y con un registro enorme para tirar de tres, para tirar de dos, para pasar el balón y que seguro que seguirá añadiendo porque, como os decía Mate, es un inconformista, un perfeccionista y bueno, desde el punto de vista ya no de la calidad, que eso lo veis todo, sino del trabajo, es una de las personas, de los jugadores más trabajados que me he encontrado en mi vida. Y eso hace que bueno, que veamos el jugador que es y que, repito, sigue siendo un chico muy joven y que irá más sin ningún tipo de dudas. Sí. No, yo creo que todos somos conscientes, porque cuando hablamos de las pérdidas casi siempre nuestra mente viaja al ataque y yo os quiero hacer ver lo contrario, ¿no? Que desde las pérdidas lo que mejora realmente es nuestra defensa. El no recibir puntos fáciles de contraataque, el poder organizar tu transición defensiva. El ataque y la defensa en baloncesto están íntimamente relacionados, pero en el caso del rebote y de las pérdidas más todavía. El que seas bueno en uno o en otro condiciona que tu ataque sea mejor o peor o que tu defensa sea mejor o peor. Estamos contentísimos por las cifras obtenidas en los últimos encuentros, como has dicho, y ojalá seamos capaces de mantenerlo sabiendo lo difícil que es, ¿no? Promediar 5 pérdidas es promediar menos de la mitad que el equipo que menos balones pierde de toda la liga, ¿no? Lo normal es que estés, bueno, pues en 12 pérdidas, ¿no? Pero igual que 5 no es normal, 19 o 20 tampoco son normales, ¿no? Pues te quería preguntar, ahora mismo, que está a la vuelta del balón por las ventanas, por la copa, ¿en qué momento de su proceso de recuperación está Maxim? Bueno, pues desde el punto de vista de la clínica, pues va haciendo más cosas. Trabajo en bicicleta, caminar, excéntricos, bueno, una serie de trabajos con el preparador físico y el fisioterapeuta, eso desde el punto de vista de la clínica. Ahora vendrán las pruebas diagnósticas, que sé que tiene, me parece que mañana es la próxima, no quiero mentirte, no sé si es esta tarde o mañana, pero quiero decir que esta semana se volverá a mirar el estado concreto en que se encuentra, ¿no? Y bueno, en función de lo que nos digan los médicos, pues podremos avanzaros más de su estado. ¿Te preocupa que Andy, como está, saliendo, rankeando de los siguientes seguidos, pueda tener que marcharse con su selección de las ventanas? Bueno, si es porque es capaz de llegar al partido de Valencia y está recuperado, bueno, pues es así, o sea, tiene que ir con su selección porque son las reglas del juego. Me preocuparía que estuviese lesionado, ¿no? Ojalá se recupere y pueda estar con nosotros y con la selección. Si no está con nosotros, bueno, pues tampoco creo que fuera bueno para él estar con la selección.